somos la Asociación Teatro Danza Pies del Sol, creada legalmente en el año 2019 ante Cámara de Comercio como una organización artística y cultural. Creamos un espacio para la investigación, formación, creación de dispositivos y gestos artísticos denominados comparsas como una manifestación fundamental de la cultura festiva, orientadas a mejorar la integración social para reaprender y educarnos y educar a los futuros artistas que surjan a partir de nuestros procesos de formación, que son fundamentales como medio de expresión y transmisión de los valores culturales. Nuestro lugar de residencia es Bogotá, Distrito Capital, localidad 19 de Ciudad Bolívar. Nuestra experiencia de formación la estamos desarrollando en espacios rurales y campesinos de Quiba, Pasquilla y Mochuelo Alto, las UPZ Candelaria, Ismael Perdomo y Jerusalén. Nuestros procesos de formación artística los desarrollamos con un equipo de artistas y creadores con formación profesional, experiencia en el arte escénico. Soy Jesús Martín López Cardeña, afrodescendiente oriundo del departamento de Caimito, Sucre, trabajador social de la Universidad Nacional de Colombia, artista formador en danza de la Asociación Teatro Danza Pies del Sol y magíster interdisciplinar en teatro y artes vivas. Soy Héctor Arnulfo Rosero Bando, de la etnia del pueblo Pasto, artista formador en plástica, cofundador de la Asociación Teatro Danza Pies del Sol, con pregrado en formación artística de la Corporación Universitaria Senda y maestrando en educación artística en la Universidad Nacional de Colombia. Soy Luis Gerardo Rosero Bando, pertenezco a la etnia del pueblo Pasto, artista formador interdisciplinar, fundador de la Asociación Teatro Danza Pies del Sol, maestro en artes escénicas de la Universidad Distrital Francisco José Caldas ASAP y magíster interdisciplinar en teatro y artes vivas de la Universidad Nacional de Colombia. Nuestros procesos de formación en comparsa y cultura festiva están dirigidos a hombres y mujeres jóvenes y adolescentes de las comunidades rurales y campesinas, de pueblos indígenas, afrodescendientes y sectores de la comunidad LGBTIQ de los estratos 1 y 2 de Ciudad Bolívar. Nuestro proceso de formación lo describimos en una escuela de comparsa como fundamento principal dentro de todo lo que se relaciona a cultura festiva. Con un proceso de formación donde compartimos la apropiación, teoría y práctica de la comparsa como uno de los componentes de cultura festiva, fortaleciendo las comprensiones y aprendizajes de la comparsa como un gesto y dispositivo festivo en los ámbitos de saberes propios, artísticos y académicos en un intercambio de saberes. Se apoya la consolidación de la comparsa comunitaria como una muestra significativa que valoriza y reconoce el rol de la comparsa, la cultura y el arte en el desarrollo integral de una comunidad. Adicional, potenciar la formación en creación de parafernalia, utilería, máscaras, trajes, escenografías, personajes festivos en el contexto y dinámica de convivencia pacífica, reconstrucción social y pertenencia del territorio donde habitamos. Las actividades didácticas y metodológicas se desarrollan contemplando unos insumos pedagógicos como conversatorios sobre cultura festivas, talleres y laboratorios artísticos, visitas y prácticas en nuestro archivo festivo, socialización de procesos con muestras finales y canibalia, reflexiones didácticas de los procesos que se desarrollan y construcción de memoria sistemática. Los momentos definidos en el proceso de formación consisten en el diseño de un plan de acción en el entorno y contorno a nuestra escuela de comparsa. Socialización de las actividades y acciones a desarrollar. Desarrollo de las actividades programadas. Socialización, retroalimentación, reflexión del proceso de formación de cultura festiva. Usamos para nuestro proceso de formación los audiovisuales, las fotografías, estructuras sonoras que se relacionen con la fiesta, la cultura festiva del mundo entero. Lectura de bibliografías complementarias, ponencias de cultura festiva, catálogos de diseños de vestuarios, máscaras, utilerías, escenografías, etc. El juego como método,
con el cuerpo, el espacio y el tiempo, en esa relación del hombre, el territorio y la naturaleza. La lúdica, una necesidad del ser humano de crear un ambiente festivo para sentir, expresar, producir y comunicar emociones. Nuestros procesos de formación responden a las necesidades de la comunidad y población, derivando espacios de encuentro, compartires de artistas, sectores y comunidad, visibilizando las prácticas festivas comunitarias. Un proceso de formación que se convierte en un excelente pretexto para la reflexión acerca de la importancia de la comparsa dentro de la fiesta para la construcción de una ciudad y por ende un país. Los publicaremos a través de herramientas digitales, redes sociales, una socialización performativa comparsera que explore los desarrollos de formación aportaría enormemente a la dinamización, apropiación de nuestro archivo festivo, registros audiovisuales de experiencias claves de nuestra escuela de formación en comparsa, para compartir a través de las redes que deriven discusión, robustecer nuestra experiencia de formación que esté en constante activación de estudio. El recurso económico que el Ministerio de Cultura nos otorgaría lo invertiríamos en equipo de artistas formadores en las áreas de teatro, danza, música, plástica, artes gráficas y equipo logístico. Materiales para los talleres artísticos, instrumentos musicales de percusión, vientos, kit de maquillajes, atuendos, divulgación, convocatoria, promoción, difusión y socialización del proceso de formación. Transportes para lo concerniente el proceso de formación y las socializaciones. Mantenimiento y bienestar del archivo festivo como taller para nuestros procesos de formación.